lugar, en una ciudad llamada Ciudad Arqueológica de Pitumarca. Esta es una ciudad donde más antes vivían las chulpas, el pueblo de las chulpas. Hoy día, amigos, les quiero mostrar aquí un lindo paisaje. Como podemos observar, aquí más abajo, estamos viendo una laguna que es llamada Taipicocha, o Laguna de Taipe. Aquí ya está nublando, pero se ve bien. También aquí estamos observando, cerca de aquí, una laguna llamada Ayujoto. Esta laguna está muy hermosa, hay una forma bonita. Y en medio estamos observando la isla. Aquí está la isla de Ayujoto. Y la isla, amigos, a ver, observen, es un animal que es camello, en una forma de camello. Y ahí se encuentra en la isla las casas de las chulpas, o los restos se encuentran al medio de la isla. Eso es, amigos, por hoy día que los quiero mostrar. También el lago es de color verde. Mira, pueden observar, bonito el color, color verde. También tenemos otro lago que es llamado El Picota. Y se encuentra la laguna al otro lado. También les quiero mostrar, amigos, la laguna. A ver, ¿me pueden acompañar para ver? Vamos, amigos. Esta es la laguna que les quería mostrar, el llamado Alpicota. Esta laguna, como ven, amigos, estamos observando una hermosa laguna de color celeste. Esta laguna no solamente es su color de celeste, esta laguna cambia de diferentes colores, cambia a 7 colores. Ahorita estamos viendo de color celeste, de aquí de una hora puede ser de color azul o otro color puede cambiar. Esa es la laguna que les quería mostrar. También, como nos encontramos aquí en la ciudad arqueológica de Pitumarca, aquí podemos observar las casas y me pueden acompañar a la ciudad a ver cómo vivían más antes las chulpas, cómo habitaban, cómo tenían las casas construidas, las calles. Podemos seguir.